Ya vengo en este Seat, en esta Seat Arona, es esta SUV. Así es, Eddie. Bueno, primero también muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en el 88.9. Realmente es un gusto poderles platicar sobre la marca Seat. Sí, bien lo dices, la marca Seat ha pasado por una evolución muy interesante. Es cierto, vaya, y me puedo expresar con él como mi amigo, de Edgar Estrada. Uh-huh. Es un excelente trabajo, un excelente equipo que me dejó allá en Puebla. Una red de concesionarios con una buena perspectiva. Y fiables, sí, además. Exactamente, ya tenemos una buena presencia. Ahora te platicaré de los planes que tenemos posteriormente para tener un crecimiento y poder abarcar un poco más del mercado. Sin embargo, como bien sabes, como marca Seat pasamos por un momento en donde los productos que ofrecíamos era básicamente el Ibiza, que era ya muy exitoso, el León, dentro de sus diferentes versiones, Toledo, y hoy, el año pasado lanzamos Ateca, y ahora estamos integrando un nuevo vehículo sobre los vehículos SUVs, que es este que vienes manejando, el nuevo Seat Arona. Lo lanzamos en junio, uh-huh. Es muy reciente su lanzamiento, pero la evolución que ha tenido en términos de ventas y de reconocimiento ha sido fabuloso, Eddie. En poco tiempo nos estamos ya colocando sobre los top 10 en términos de ventas de este segmento. Como verás, trae toda la nueva propuesta tecnológica de la marca. Es un vehículo que, aun cuando se basa sobre la plataforma del Ibiza, como verás, no consideras que tenga las mismas dimensiones. Tú vas aquí, tienes mucho más espacio, tienes un sí, sentimiento... Sí, es bastante amplio en el habitáculo. Exactamente, tienes un sentimiento de... Tengo fácil una cuarta arriba de mi cabeza, y soy bien cabezón, ¿eh? Es por el cerebro, creo. Exacto, sí, bueno, pues, también los Dobermans. Y bueno, aquí la intención en este vehículo fue mantener una cierta... El comienzo del Ibiza, pero en palabras de Alejandro Mesonero, que es el diseñador de este vehículo, se quería mantener esa entrada, pero tener una cierta inclinación en el parabrisas, y esto que permitiera que fuera aumentando estas dimensiones y que tú, al momento de estar tanto aquí adelante como atrás, tuvieras ese sentimiento de espacio y de amplitud. A ver, tengo aquí el manejo... mientras tú vienes platicando de la amplitud, yo vengo ya adelantándome un poco, sí. Edgar... porque, ¿cómo funciona el manual acá? Ah, bueno, aquí lo hiciste bien, lo mueves hacia la derecha. Ajá. Y hacia arriba es aumento de velocidad, hacia abajo es disminución de velocidad. Okay. Aquí verás que en el tablero, en la parte superior, que te sostengo el libro. Sí, por favor. Aquí en la parte superior verás que aparece una M, eso es que estás en manual. Y tú irás cambiando, ahí te parece la velocidad en la que estás. Okay. También por las mismas recomendaciones de eficiencia y eso, te irá recomendando hacer un cambio o no de velocidad. A la derecha ya apareces en Drive, que es la D, uh-huh. Es una transmisión Tiptronic, que básicamente te permite tener esas dos modalidades, ¿no? La transmisión Tiptronic también, al ser una transmisión automatizada, te permite mantener el torque de manera constante durante tu trayecto. Ahora estás manejando un Arona Excellence. Tenemos este vehículo en tres versiones, uh-huh. Que es el de entrada, que es el Reference, después sigue el Style y después sigue el Excellence, que es el de mayor equipamiento. Si nosotros lo ponemos contra la competencia, tenemos un auto muy bien equipado, que incluso tiene equipamientos de segmentos premium, que tú puedes encontrar segmentos premium, el volante de multifunciones, la pantalla de 8 pulgadas, la conectividad, el Climatronic, el Kessy, que nosotros conocemos como es el encendido con el control en tu... Si ves, el control está aquí. Eso es buenísimo. Tenemos también un cargador inductivo, que se encuentra aquí. Tú puedes colocar tu teléfono, aquellos que se cargan electromagnéticamente. Exactamente. Obviamente se recomienda quitarle la carcasa para que tengas una mejor inducción. Y bueno, pues ahí puedes poner a cargar tu vehículo.
Además, como la nueva tecnología, la nueva propuesta de SEAT es la conectividad, bueno, aquí tienes dos entradas de para conectar los teléfonos, tienes un auxiliar, aparte tienes aquí el acceso a tus aplicaciones del smartphone. Uh-huh. Vaya, el vehículo está sumamente equipado, es un vehículo muy versátil. Además, no solamente aumentó de tamaños a nivel interior, esta sensación de espacio no solamente es al interior, sino también incrementó su altura. Esto me encanta porque vengo pasando exactamente por los baches de la Ciudad de México. O sea, no creo que venga una calle especial, son todas. Pero estas de aquí, de por la estación, aquí por las Lomas, Sierra, esta es Monte Pirineo, la que sea esta. Pues tiene muchos bachecitos, es Monte Everest, es Sierra Madre, así que en la madre, porque hay muchos baches, pero qué bien se comporta, mano, no ha rozado una sola vez. Exactamente, aparte sientes, mira, tienes esta sensación de la suspensión con la rigidez adecuada, sí, pero también el confort adecuado para que tú tengas un manejo suave. Qué buen coche este, ¿de qué precio es? Mira, comenzamos en 311.900 pesos, que es la versión de reference. Después estamos en 331.900 pesos, que es la versión style. Y después de ahí nos pasamos a 371.600, que es la versión excellence, la cual estás manejando. Hoy el año modelo 2019 ya incluye algo que también quería compartir con todos los amigos que nos escuchan. El año modelo 2019 ya incluye un tercer año de garantía de marca. Esto es algo muy bueno, realmente nuevo dentro de la marca. Es una apuesta a darle más confianza a nuestros prospectos, a nuestros compradores, de que la calidad de nuestros productos es muy buena y que aparte, bueno, confiamos en ellos y tenemos un respaldo adicional de un año. A mí me sorprende qué bien lo están haciendo los amigos catalanes, mano, en todo lo que es tecnología y medicina, ciencia, como lo comentaba yo hace rato. Van a todo, no hay quien los pare, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, Eddie. Fíjate que la marca SEAT en particular está haciendo una gran apuesta por la conectividad, la tecnología, la electrónica. Yo te puedo decir que los vehículos que nosotros comercializamos aquí, tomamos la decisión de que aún el vehículo de entrada ofrezca 6 bolsas de aire de entrada. De entrada. Entonces esto ya estás apostando por la seguridad. Por la seguridad de pasajero y de conductor y de quien va atrás, de niños, por ejemplo. Además, en un vehículo del precio que te mencioné, de todo lo que traes en términos tecnológicos.